Mira, José, vine a Chimbote porque quiero darte mi respaldo. Aquí delante de Monseñor Simón Piorno y ante los militantes del APRA. Me enteré que hay un jugador que está tirando barro con ventilador. El pueblo aprista es sabio. Además veo que tienes el mejor equipo. Sé que saltas como canguro. Espero que tus piernas respondan. Experiencia y juventud. Lealtad y consecuencia. Con el poeta César Puesto de tu equipo, ganarás por goleada. Hospital La Caleta. Prensa llega ante queja de un paciente. Doctor Luis Angulo atendiendo con ropa de calle. Ah, eres macho machote, eres malo con... que tiemble la prensa. Te provocan. A dos besitos. Se te chorré el helado. Al final se te salió lo de marica, jugadora, resultaste. Se te moja la canoa. La oficina de imagen del municipio estrena nuevo camarógrafo. Cuidado con el serrucho. O pertenece al servicio de inteligencia y serenazgo. En todo caso, comandante, póngale peluca y unos tacones para que pase de incógnito. Jugadores de miércoles. Hizo, Guatangari. Chávez o no Chávez. Quita Américo. Está preparándose para la batalla. Sorsarita. Fuerza, Albi. Ahí lo vemos a Albi. Entre las rocas y el mar. Cámara en mano. Al lado de Nancy Arica. Por favor, divino Dios Jehová, haz cambiar estos malos policías. ¿Qué le pasó al hermanito Rubio? La autoridad máxima del Comando 6. Te ruego, por favor, que saque todos los demonios de corrupción que están dentro de mi cuerpo. ¿Qué hacen que todos los sindicatos de choferes taxistas? ¿Qué hacen que mi bolsillo sea insaciable? Sea insaciable. Por eso te pido, divino Dios Jehová, haz cambiar y toca los corazones de los policías corruptos. Y también... es cierto, un rechazo, el que le habla es el guachimán pacheco que no le aguanta nada ni un queco. ¡Miren galones! El país de Perusalén me deben galones, acá está, ve, me deben galones, porque yo he llevado curso de especialización de comando, comando antirrobos, comando antisubversivo, comando antisoborno, etcétera, comandos, pero el único que no he podido aprobar el curso es el comando antisueño. Por eso es que me han premiado con mi premio de Almada de Oro. Yo soy el guachimán pacheco que no le aguanta nadie ni un queco. Y soy la autoridad máxima de la provincia de Soñolandia. Soy la autoridad máxima del comando 6. ¿Qué quiere decir el comando 6? Servicio Especial de Inteligencia de Soñolandia. Y
Esta premio de almohada de oro lo debo gracias a todos los transportistas que han recuperado sus vehículos pagando 3.000, 4.000 soles gracias a este guachimán pacheco que no la aguanta traer. Pregunto al comandante Calixto, los policías corruptos. ¿Escuchaste, comandante Calixto? Cuando piden coimas, los policías corruptos dan facturas. ¡No! ¿Dan recibo por honorarios? ¡No! ¿Dan boletas? ¡No! Entonces, como no dan nada, ¿qué pruebas pueden haber? Pero felicito al taxista, al transportista que lo ha denunciado. Este compañero de Casi. Pero jugadores de miércoles. Semejantes jugadorazos. Albi. Eso fue en el estadio de Caraz. Esto es en Huaraz. Tus amigos te saludan, Albi.